Las últimas semanas hemos podido observar una fuerte recuperación en los precios de distintos activos, especialmente en la renta variable. Parece que los mercados ahora mismo están descontando, primero, que ya vimos la inflación máxima y segundo, que probablemente pronto observaremos los tipos de interés máximos que, como veremos a continuación, los mercados esperan se sitúen en torno al 5%. Y a partir de allí y a lo largo de todo el año 2023, comenzar a apreciar recortes en las tasas, algo que beneficia a los activos financieros. Pero a pesar de esta aparente euforia de los mercados, donde parece que ahora mismo todo está controlado, a pesar de esto, la gente de Ray Dalio en Bridgewater Associates cree que el año 2023 no será tan fácil como todo el mundo aparentemente lo espera. Ellos son cautos y a continuación nos van a explicar las razones por las que esperan volatilidad y que incluso esperan que se mantenga la tendencia bajista. Será muy interesante para entender el contexto, así que comenzamos. Antes de iniciar, no está de más solicitarte que nos ayudes con un gran me gusta. Este tipo de videos son difíciles de realizar, pero darle me gusta a ti no te cuesta nada, pero en cambio nos ayudarás muchísimo. Como le dijimos anteriormente, la gente de Ray Dalio, pero en este caso hago referencia a la directora de inversiones de Bridgewater Associates llamada Rebecca Patterson. Ellos creen que el año 2023 no será tan fácil como todo el mundo lo espera. Para los que no sepan quién es Ray Dalio o qué es Bridgewater Associates, Ray Dalio es el fundador de Bridgewater Associates, que a su vez es el mayor hedge fund del mundo o fondo de inversión alternativa. Un fondo que ahora mismo tiene activos bajo gestión por aproximadamente 140 mil millones de dólares. Ellos son los más grandes, así que su opinión es bastante interesante para todos aquellos a los que nos interesan los mercados. Así que prestar atención al siguiente video y seguimos con la explicación. What were the challenges you faced in the last 90 days? Well, we take views that are usually 6 to 18 months out. And so as we're looking at the world, we continue to be quite cautious on assets. We think that the market is discounting Goldilocks, that the Fed is going to be able to start easing in the second half of next year without any material hit to earnings and only a very moderate slowdown in the economy. And we just don't think that adds up. And so as we've seen this bear market rally in recent months, the market responding to increased hope that the Fed will pause and then start actually cutting rates next year, we have seen growth assets, risky assets performing well. But we still believe that as we go into 2023, while there is going to be this tug of war, how much will the Fed accept inflation versus force inflation to its target? How much growth pain will we get? We continue to believe that there's another shoe that has to drop, and that is the economy. It's resilient today still, with the exception of housing, but we think the Fed is going to have to push demand lower to get that wage inflation down, and they're not likely to ease next year. La explicación que nos ofrece la directora de inversiones de Bridgewater Associates se divide en dos partes. En la primera parte, ella comenta que ahora mismo los mercados están esperando niveles máximos de tasas de interés y que eso lo están descontando al alza. ¿Por qué los mercados están esperando niveles máximos de tipos de interés? Observen esta imagen, la cual se puede apreciar cómo la Reserva Federal ha estado reduciendo a lo largo de casi todo el año 2022 el tamaño de su balance. A eso se le denomina una política monetaria restrictiva, o como se le conoce en el argot financiero como tapering. Ellos lo que están haciendo es vender todos los activos que tienen en el balance y el dinero producto de esa venta se lo meten en el bolsillo y lo retiran de circulación con el objetivo de atacar a la inflación. Y eso está bastante bien acompañado con este aumento inusitado, con este aumento bastante rápido en los tipos de interés. Es la mayor subida de tasas en términos de velocidad de los últimos 40 años.
Pero es que además son los mayores niveles de tipos de interés no vistos desde el año 2005. Es decir, son los mayores niveles de tasas de interés de los últimos 15 o 16 años. Observen que a lo largo del año 2022 comenzamos con tipos de interés cercanos a cero, entre 0.25 y 0.50. Y casi que vamos a cerrar el año 2022 cercanos al 4%, aunque la Reserva Federal tendrá una reunión el próximo 14 de diciembre, fecha en la cual los mercados ahora mismo están esperando una subida entre 25 y 50 puntos básicos. Aparentemente, la Reserva Federal está dejando atrás el endurecimiento de su discurso respecto de la política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercados están esperando que los tipos de interés ya no suban de 75 puntos básicos en 75 puntos básicos, sino que esperan que en la próxima reunión del 14 suban apenas 50 puntos básicos y en las restantes reuniones de aquí hasta marzo del año 2023 se llegue hasta un máximo de 5% subiendo de a 25 puntos básicos. Por eso, esencialmente, los mercados están subiendo. Pero es que además la actual política monetaria sí que ha sido restrictiva. Observen que aquí tenemos un comparativo entre la inflación, que es CPI, frente a M2, que lo que implica es efectivo y equivalentes de efectivo. Observen cómo las condiciones monetarias en los Estados Unidos se han deteriorado. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho dinero está siendo retirado de la economía para controlar la inflación, al mismo tiempo que se sube el precio del dinero, que son los tipos de interés. Mientras, la inflación todavía continúa por aquí arriba en torno al 7,7%. Observen esta fuerte correlación entre M2 y la inflación. Si M2 ya cayó, entonces es de esperar que la inflación también caiga. Y es por esto que los futuros de tipos de interés, que es lo que nos está mostrando esta imagen, esos futuros esperan que los tipos de interés alcancen sus máximos del 5% tan pronto como en junio del año 2023. Y a partir de junio comiencen a ser recortadas las tasas hasta niveles cercanos al 3,66% desde junio del año 2023 hasta enero del año 2025. ¿Por qué los futuros de tasas de interés esperan recortes de tasas aparentemente tan rápido? Este gráfico y estos cálculos han sido realizados por Goldman Sachs y aquí se reflejan cuáles son las expectativas de inflación tan pronto como el año 2023. Observar que Goldman espera una inflación cercana al 3% tan pronto como en abril del año 2023. Sería bastante coherente llegar a una inflación del 3%, ver picos de tasas de interés del 5% en junio del año 2023 y a partir de allí, cuando la inflación se sitúe en torno al 3%, a partir de allí ver cómo los tipos de interés caen hasta el año 2025 a niveles cercanos al 3,5%. Esto especialmente es explicado por lo que dijimos anteriormente, por el deterioro de las condiciones monetarias, que es este comparativo entre la inflación y M2. De hecho, por ejemplo, algunos cálculos de consensos, estimaciones acerca de una probable recesión a escala global ya nos indica que, por ejemplo, en los Estados Unidos, esas probabilidades se sitúan en torno al 60%, igual que en un país como Francia, en países como Italia, la probabilidad de una recesión importante se sitúa en una probabilidad cercana al 80%, igual que en Inglaterra y la eurozona, siendo el país con el esperado peor comportamiento económico, Alemania, con unas probabilidades de recesión cercanas al 90%. Pero enfocándonos en los Estados Unidos, según esta encuesta realizada entre profesionales del pronóstico macroeconómico, ellos sitúan las probabilidades de recesión en los Estados Unidos en los niveles máximos o en los mayores niveles no vistos durante los últimos 50 años. Es decir, esperen con una alta probabilidad la ocurrencia de una recesión. Y observen en este gráfico de color verde
Cuando estas probabilidades se sitúan al alza, observen que a continuación ocurre una recesión, que son estas franjas de color gris claro. Pero tal como lo hemos comentado en videos anteriores, existen indicadores adelantados de la economía que nos dicen que ya están en recesión en los Estados Unidos. Este es el índice manufacturero PMI. Cuando este indicador se sitúa por debajo de 50 puntos, es recesión o existe una alta probabilidad de que ocurra una recesión. También este indicador se sitúa por debajo de niveles a partir de los cuales se espera la ocurrencia de una recesión con una alta probabilidad. Pero es que incluso algunos pronósticos macroeconómicos esperan deflación. La única forma viable en la que puede ocurrir un fenómeno deflacionario es porque ocurre una fuerte recesión, una profunda recesión o un aterrizaje forzoso de la economía. Hasta ahora hemos hablado de todos aquellos aspectos que probablemente están induciendo un rally en los mercados durante las últimas semanas. Pero lo que vamos a hacer a continuación es hablar con detalle de aquellos aspectos que hacen que la gente de Bridgewater Associates sea cauta en relación con el desempeño de la bolsa durante el año 2023. Una de las cuestiones que menciona Rebecca Patterson en aquel clip que compartimos al principio de este video hace referencia a la espiral inflacionaria. Y para que todos entendamos en qué consiste la espiral inflacionaria, voy a utilizar la siguiente imagen, prestar atención. Todo comienza con un aumento general de los precios en la economía. Pero cuando los precios, cuando el costo de vida sube, esto provoca una reacción en los empleados y en los sindicatos en términos de renegociar los salarios. Sube el costo de vida y a continuación suben los salarios como una reacción al aumento de los precios. Pero de cara al empresario, cuando aumentan los salarios, lo que está aumentando son los costes de producción, lo cual se suma al aumento, por ejemplo, en los precios de las materias primas. Pero cuando el empresario ve que se le suben de manera importante los costes de producción, lo que para ellos implica es que se reducen los márgenes de beneficios. Y para que esto no ocurra, los empresarios transfieren estos mayores costes de producción al precio final de cara al consumidor final. Lo transfiere al precio de sus productos o servicios de cara al consumidor final. ¿Qué es lo que quiere decir, por lo tanto, la espiral inflacionaria? Que cada una de las reacciones frente al aumento de los precios refuerza un mayor aumento de los precios. Esto es muy importante y es lo que hace temer a Bridgewater acerca de una recesión o de un aumento de los tipos mucho más pronunciado de lo que el mercado ahora mismo está esperando. Y uno de los gráficos en los que la Reserva Federal, estoy completamente seguro, ahora mismo está prestándole muchísima atención es a este, pero sobre todo prestemos atención a la línea de color rojo que me indica o que nos muestra el índice de costes de contratación. ¿Qué es lo que esto implica? Que los costes de contratación aumenta a medida, por ejemplo, que aumentan los salarios. Observen cómo los salarios han aumentado de manera importante desde el año 2020, cuando se hicieron todos estos programas de estímulo monetario y de estímulo fiscal. Ahora mismo estos costes de contratación están comenzando a reducirse, pero observen que los niveles promedio para este indicador se sitúan más o menos en el nivel de 3 puntos, por lo cual todavía queda muchísimo espacio para caer y creo que ahora mismo la Reserva Federal se está enfocando en hacer que caiga. Otro gráfico en el que la Reserva Federal probablemente está prestándole muchísima atención es a este que les estoy mostrando ahora mismo, que me compara la fuerza laboral, la cantidad de personas que están buscando empleo de manera activa de color azul frente a la cantidad de nuevos empleos que se está creando en la economía. Observen que la cantidad de personas buscando trabajo, en términos generales, se sitúa por arriba de la línea de color rojo, que es la cantidad de nuevos empleos generados. Pero observen lo que está ocurriendo ahora mismo y para ello voy a hacer zoom a esta parte final del gráfico. Que la cantidad de empleos que se crean en la economía de color rojo se sitúa por arriba de la cantidad de personas que están buscando trabajo de manera activa, estas de color azul. Como en los mercados de trabajo los salarios se mueven en relación a la oferta y la demanda, si la cantidad de personas que buscan trabajo
es menor a la cantidad de empleos creados o demandados, entonces los salarios tienden a subir para atraer o para estimular a que esa gente acepte trabajar o acepte tomar estos nuevos empleos. Lo que ocurre siempre es que la cantidad de personas dispuestas a trabajar es mayor a la cantidad de empleos creados y esto mueve los salarios hacia abajo. Lo que la Reserva Federal está intentando ahora mismo es romperle el cuello a este gráfico y lograr que la cantidad de personas buscando trabajo sea superior a la cantidad de empleos que se están generando. La Reserva Federal quiere provocar una recesión que comienza por hacer explotar el mercado de trabajo. Y lo que dice en este sentido Rebecca Patterson es que la economía americana en términos generales sigue siendo muy fuerte, con la excepción de algunos sectores, pero especialmente en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario o real estate. Prestar atención a lo siguiente, aquí tenemos de color amarillo la cantidad de construcciones que se están llevando a cabo ahora mismo en el sector inmobiliario. Y de color entre azul y rojo, el tráfico de compradores de viviendas. Observen que el tráfico de nuevos compradores, la cantidad de personas que están buscando viviendas para comprar, se ha desplomado, mientras la cantidad de proyectos y de construcciones que están en marcha todavía están arriba. Va a ocurrir un ajuste brutal en el sector inmobiliario. Lo que es importante en el sector inmobiliario es que es un sector que genera muchísimo empleo. No solamente la gente que trabaja en la construcción, como los paletas, los capataces, los directores de obra, sino también los brokers inmobiliarios, los bancos que prestan las hipotecas, etc. Esto genera un círculo vicioso en la economía. Si el sector inmobiliario cae, y aparentemente va a caer, porque si tú estás construyendo y estás aquí, y la cantidad de gente que está comprando está aquí, pues habrá un ajuste necesariamente, y creo yo que ese ajuste será a la baja. De hecho, algunas zonas geográficas en los Estados Unidos ya están cayendo más de un 40% en términos de precios, lo cual se podría denominar ya mismo como un crash de precios en el sector de la vivienda. Tenemos zonas como Phoenix, Arizona, Portland, Las Vegas en Nevada, Sacramento, California, Atlanta, Charlotte, que es North Carolina, que ya caen más del 40%. Si otros sectores de la economía, además del inmobiliario, comienzan a caer, entonces allí sí que tendremos una recesión, tal como se muestra en esta imagen, que es cuando el ciclo económico se sitúa en la parte inferior, que es cuando se destruyen empleos, caen los salarios y quiebran empresas, que es precisamente lo que está buscando la Reserva Federal para definitivamente cortar la espiral inflacionaria en la economía. Y como lo hemos dicho en videos anteriores, la manera en la que lo está logrando, porque lo está logrando, es mostrándonos la subida de tipos de interés más rápida en la historia si se le compara con otros periodos de subidas de tipos. Es decir, nunca habíamos visto que los tipos de interés subieran tan rápido como hoy en día. Y esto ha provocado que muchos activos pierdan valor. Y en este caso, como lo muestro en el gráfico, activos que, por ejemplo, están en el balance de la Reserva Federal. Tanto es así que los beneficios que la Reserva Federal transfiere al Tesoro están cayendo en picado. La Reserva Federal está enfrentando muchísimas pérdidas por la valoración a precios de mercados de sus activos. Una pérdida de valor que ellos mismos están provocando, intentando deflactar los activos e intentando deflactar a la economía. En síntesis, lo que en este video te queremos transmitir. Probablemente tendremos recesión en los Estados Unidos, eso está absolutamente descontado, pero también probablemente esto lo han descontado los mercados. Veremos tipos de interés máximos del 5%, probablemente ya vimos lo máximo en términos de inflación a partir de algún punto del segundo trimestre del año 2023, los tipos de interés comenzarán a ser recortados y habrá algún tipo de relajación, a no ser que ocurra algo inesperado y negativo en la economía. Para Bridgewater, lo que la Fed está buscando es que algo se rompa. Y hasta que algo no se rompa, no dejarán de subir los tipos de interés.
¿Qué tal te ha parecido este video? Si te ha gustado, déjanos un gran me gusta, así nos ayudarás muchísimo y a ti no te cuesta nada. Comparte este video en tus redes sociales y considera suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Comenta, ¿qué crees tú que va a ocurrir? ¿Estás viendo oportunidades en bolsa o estás totalmente por fuera? Déjalo en los comentarios, los leeré. Nos vemos hasta el próximo video.